Este cuento se llama El dragoncito bromista y lo escribió Angela Croci. Y dice así: esta es la historia de Aníbal, un dragón muy chistoso. Al dragoncito le gustaba mucho hacer bromas y se las hacía a sus papás mucho mejor. Mamá dragona casi siempre llegaba tarde a las reuniones con sus amigas, porque nunca encontraba la cartera en el lugar donde la había dejado. Mamá dragona le decía: Aníbal, ¿dónde está mi cartera? Y casi nunca se enojaba. Pero papá dragón se ponía muy nervioso cuando su hijito, el dragoncito, le escondía los zapatos, le cambiaba la pipa de lugar o le apagaba el televisor en la parte más interesante de su programa preferido. La abuela de Aníbal, la mamá de su papá, decía que había salido bromista, como su tío dragón, y que ya se le iba a pasar cuando fuera más grande. Un día el dragoncito Aníbal ya tuvo edad para ir a la escuela y su mamá le compró un hermoso moño rojo para que estuviera lindo y elegante en su primer día de clases. Su papá le regaló un lápiz para que el dragoncito hiciera hermosos dibujos y su abuela le cosió una lindísima bolsa para que llevara golosinas. La mañana de su primer día de clases, Aníbal se levantó muy contento y más bromista que nunca. Asustó a su mamá mientras le preparaba la leche y le escondió el diario a su papá y le mezcló todas las hojas. Finalmente, papá dragón, mamá dragona y el dragoncito Aníbal salieron de su casa rumbo a la escuela. Luego de abrazarlo muy fuerte y recomendarle que se portara muy bien, papá dragón y mamá dragona se fueron a sus trabajos. Aníbal escuchó muy atentamente los cuentos que leía la maestra dragona, cantó todas las canciones que sabía y bailó tanto que le dolían las piernas. Cuando la maestra dragona les preguntó a los dragoncitos si querían dibujar, Aníbal fue muy entusiasmado a buscar el maravilloso lápiz que papá dragón le había regalado. Abrió su bolsita para buscar su lápiz, pero sorpresa, el lápiz no estaba. Aníbal empezó a preocuparse mucho, pensando que lo había perdido cuando uno de sus compañeritos dragones empezó a morirse de la risa. ¡Qué increíble! En la escuela había otro dragoncito tan bromista como él. De más está decirles que los dos se hicieron muy amigos y juntos hicieron de las suyas. Pero como además de bromistas eran muy buenos y simpáticos, los otros dragoncitos se divertían con sus bromas y la maestra los retaba poquito. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.